voy a complacer porque me han escrito que por favor haga más brasier, más panty, más ropa interior, más ropa íntima. Así que hoy les traigo este súper conjunto. Es un cachetero que viene con un brasier tipo olímpico. Me encanta porque sirve hasta corrector de espalda, porque voy a voltear el maniquí. Viene con un corte olímpico en la parte de atrás. Además, el cachetero es súper espectacular porque no es tan grande, pero tampoco es ese tipo de cachetero que marca en las piernas, porque lo vamos a hacer con un doblez. Así que no se puede perder este tutorial para que aprendan a hacerlo de una forma muy sencilla. Además, el brasier lo vamos a hacer con copa. Y además de eso, les voy a enseñar a realizar la copa para que no estén comprando esas copas que a veces son un poco costosas. Así que con un material que lo vamos a ver más adelante, que se llama neopreno, vamos a hacer nuestras propias copas. También le puedes colocar ballena, eso si tú quieres, ¿ok? Así que no te pierdas este tutorial, que lo vamos a dividir en dos partes. Ahorita vamos a ver el brasier, pero en la segunda parte vamos a ver el cachetero. Así que no te pierdas este tutorial dúo, porque vas a aprender muchísimo. Además, en mi canal de YouTube hay muchos videos de cómo usar la doble aguja, cómo subir marcha. Casi 100 videos que puedes disfrutar gratuitamente. Si quieres mis patrones, debes escribir al correo que aparece en la parte de abajo para que puedas solicitar por allí y yo darte toda la información. Ya vienen digitalizados, no importa si estás en Perú, en Argentina, en Colombia, no importa el país que estés, porque los puedes obtener. Así que espero que me dejes tu comentario, te suscribas y le des like al video. Para este brasier olímpico vamos a necesitar cotón licra, preferiblemente. Me gusta el cotón licra porque es una tela licrada pero bastante fuerte, y este sostén es digamos que como un corrector de postura. Entonces necesitamos una tela de verdad que sea bastante firme, ¿ok? Muchas lo hacen con tela de faja, ¿ok? Vamos a necesitar la pieza, como lo traen el patrón, la pieza trasera, la pieza del contorno de copa, que son dos, esta se corta al doblez. Vamos a necesitar la parte de arriba, que es la parte del sujetador. Yo recomiendo cortar cuatro piezas para colocarlas doble, porque ellas hacen la función de sostener el busto. Entonces yo coloco dos por cada lado. Si tú quieres y la tela es fuerte, puedes cortar dos nada más, o sea, una por cada lado. Vamos a necesitar la pieza, que esta es para todas las tallas, de la S a la XL, se corta doble, que es el forro de la copa. Y lo mejor de todo es que yo les enseño a realizar la copa. Este material se llama neopreno, ¿ok? Viene de 3 y 4 milímetros. Hay uno que viene con su parte revés, que es un poco corrugada para que se adhiera la tela, y la parte lisa, que es el derecho. Pero lo vas a encontrar también con parte lisa por ambos lados, o sea que no tiene revés ni derecho, ¿ok? Así que bueno, vamos a comprar neopreno. Eso se usa un pedacito nada más para hacer nuestras propias copas, y les aseguro que les sale súper más económico que comprar las copas ya hechas que venden en las mercerías. Además, vamos a necesitar sesgo engomado, ¿ok? Y la goma para la parte debajo del busto. Es opcional colocarle varilla, ¿ok? O ballena, perdón. Es opcional. Cuando vaya a colocar la ballena, yo les notifico, les aviso en el transcurso del video, pero no es necesario si colocas una goma fuerte en la parte del busto y si le colocas neopreno. Lo primero que vamos a hacer es unir o hacer nuestra copa prehormada. Vamos a unir al beso. ¿Qué es al beso? Que están pegaditas pero no montadas encima una de otra. Vamos a colocar el zigzag máximo de tu máquina, y acá tengo puntada de 1,5 o puede ser 2, ¿ok? Y las vamos a unir así al beso para que nos quede de esta manera, ¿ok? Nos va a quedar de esta manera, y esta es la parte de atrás. Después de unir al beso la copa, vamos a fijarla de la parte del escote de pecho, ¿ok? Lo vamos a fijar, esta pieza
viene en tu juego de patrón. Lo vamos a fijar desde la costura en una puntada de 3,5 con un zigzag pequeño y lo vamos a colocar por toda la orilla, ¿ok? Ya fijé por la parte del escote de pecho y ahora vamos a fijar la parte de la sisa. Muy importante, revés con revés, y lo vamos a hacer de esta manera, ¿ok? Hasta acá. Ir estirando, tienen que darle ya la forma de la copa, ¿ok? Ok, chicas, cuando lleguen acá, como digo yo, viene el meollo del asunto. Y es decir, que deben ir estirando y subiendo un poquito, ¿ok? Estiro, hago la forma, estiro un poquito, no puedo hacerlo muy fuerte porque si no me va a doblar la copa. Estiro, ¿verdad? Y subo un poquito sin hacer pliegos, ¿ok? Lo voy haciendo muy suavemente porque si no me va a sobrar tela de este lado. Me tiene que llegar justo. Así que con toda tu paciencia lo vas a ir realizando. Ok, chicas, así debe quedar, ¿ves? No pueden quedar pliegos. Debe quedar así derechito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar todo ese sobrante y lo vamos a dejar al ras, ¿ok? Nos queda de esta manera. Ahora vamos a colocar el contorno de la copa, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debes comenzar preferiblemente del costado, ¿ok? Y lo vamos a hacer, ¿ok? A medio centímetro en costura recta, ¿ok? Derecho con derecho a medio centímetro. Y lo vamos a ir fijando. Ya fijado, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el pasaballena. Lo vas a colocar de la misma forma. Hay personas que lo hacen de una vez, unen todo y de una vez colocan el pasaballena. Pero veo que es más engorroso, entonces vamos a pasar el pasaballena. Luego de que fijes el pasaballena, ahora sí vamos a repisar. Vamos a colocar esta tela así y vamos a repisar por toda la orilla, ¿ok? Por toda la orillita, que no se te hagan bolsas en la parte de abajo. Ahora vamos a colocar la piecita que hace como el sujetador. Yo lo corté doble, recuerde que lo pueden cortar doble para que haga mejor agarre. Y lo vamos a colocar derecho con derecho. Bueno, en este caso lo voy a hacer con recta, pero si tienes la overlock, lo haces con la overlock. Y si no, recta y rematas. Ok, hasta aquí hicimos una copa. Así como hicimos esta, tal cual vamos a realizar la otra copa, que obviamente ya yo la tenía adelantada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el patrón les va a traer esta parte de la espalda, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar derecho con derecho en la parte de arriba. Esto lo puedes unir con la overlock, ¿ok? Vas a colocar derecho con derecho y vas a fijar este lado y obviamente vas a fijar el otro lado, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar el sesgo elástico, ¿ok? Vamos a colocarlo por toda la parte del cuello, la parte de la sisa, ¿ok? Entonces, vamos a ir colocando derechito con puntada de zigzag, ¿ok? Y lo vamos a ir fijando, ¿ok? Ya terminé la copa, mira cómo va quedando, ¿ok? La parte de la copa, ahora voy por la parte del sujetador, paso por el cuello y termino en la otra copa. Paso el sesgo por todo el cuello y por la sisa. Pero antes, si le quieres colocar ballena, ¿ok? Esta es una ballena tipo J, porque es más larga un lado que el otro, ¿ok? No es la completa, que es del mismo largo. Si le vas a colocar copa, antes de pasar sesgo, debes introducir, ¿verdad? Por el pasaballena, empiezas por el lado más corto, y lo introduces en el huequito que trae el pasaballena.
Yo lo voy a hacer sin copa. De verdad, es opcional, ¿ok? Pero como ella trae una goma en la parte de abajo, de verdad no lo veo necesario. Aparte que saben que estas ballenas están contraindicadas, ¿ok? Y eso es tema de medicina. Pero si ustedes quieren, le colocan las ballenas porque eso molesta más a las personas que tienen quister y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo prefiero usarlo sin ballena. De hecho, muchas chicas compran los brasieres y le terminan quitando las ballenas porque se rompen y les molestan en los laterales del brasier. Así que, bueno, en este caso lo vamos a hacer así, pero ya les expliqué cómo lo pueden hacer con ballena. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Terminar de pasar el sesgo en la parte de la sisa. Cerré los costados, es decir, uní la parte delantera con la trasera por los costados, ¿ok? Ahora me quedo nada más que la parte de frente, ¿ok? Abierta. Bueno, vamos a colocar la goma, la medida ya está en el patrón, ¿ok? Y vamos a dividirla en cuatro partes. Yo le hice unas marquitas, ¿ok? Yo le hice unas marquitas para que no me vaya a quedar más engomado un lado que de otro. Igual, divides esto en cuatro partes, aunque ya está dividida prácticamente con los laterales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarlo, colocamos nuestra puntada en zigzag, ¿ok? Y hacemos, lo vamos a ir estirando, perdón, marca con marca por la orilla y vamos fijando, ¿ok? Con puntada en zigzag. Después de fijado la goma o la elástica, porque me han dicho que en otros países se le dice elástica, bueno, vamos a unir en la parte del centro. Es muy importante que te quede bien derechito, ¿ok? Que te quede bien derechito, si quieres colocas un alfiler, ¿ok? No me importa este lado, ¿ok? A mí lo que me importa en realidad es que estas dos costuras, ¿ok?, donde van las ballenas, quede bien, bien, bien pegadito. Y lo vamos a hacer aproximadamente a medio centímetro del pasaballena. Ok, abrimos las costuras y pasamos o un zigzag grande en el centro. Hay personas que le pasan la collaretera, ¿verdad? Pero también puedes hacerlo con un zigzag. También hay un tapa costura que se lo puedes colocar en el centro, ¿ok? Hay muchas formas de hacer esta terminación. Entonces, yo lo voy a hacer con un zigzag a cada lado. Repito, lo puedes hacer uno grande o uno a cada lado. Entonces, hacemos un zigzag bien, bien pegadito, bien, bien pegadito a esta costura, ¿ok? Y lo que sobre lo vamos a cortar. Así queda por la parte de atrás y así me queda por la parte de adelante. Pero obviamente esto lo tenemos que cortar, ¿ok? Para que nos quede bien, bien limpiecito. Y así terminamos nuestro brasier deportivo que está en los patrones de conjunto de ropa interior deportivo, el número 3, ¿ok? Así que bueno, espero que les guste y no se pierdan el cachetero para que hagan el conjunto completo.